Hola, soy Lito Nevia y estoy aquí en Sobran los Motivos. Hola Lito, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que es grato tenerte y además es un orgullo, como rosarinos tenemos que decirlo. Bueno, gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Te parece empezar por lo último, que son estos 50 años de hacer canciones? No, si vamos a narrar todo eso, no va a alcanzar el tiempo a ninguno de los dos. Yo tengo esta suerte de destino, que no he parado nunca de tocar, de escribir, de hacer mis cosas. Desde tan chico que comencé, porque mis padres eran músicos y me fue muy, muy fácil meterme en esta profesión con un gran poder de vocación que me transmitieron ellos. Eso es fundamental, no solamente para la música, sino, creo yo, para cualquier cosa que te vayas a dedicar, ¿no? Así que bueno, una cosa fue trayendo la otra, pasó el tiempo, fui ganando experiencia, seguí evolucionando, estudiando, tocando por distintos lugares del planeta con distintos músicos, y eso te va dando una prestancia muy buena y para desarrollar tu estilo y todo lo que haces. Claro, pero lo que vos decís, ¿no? El entorno es lo primario, y que el entorno sea propicio, que desde que tenías uso de razón tus viejos te habiliten, y además te habiliten no solamente a cantar, sino a generar, a crear, que no es lo mismo. Crear, interpretar, no, que cantar, es por eso, un buen combo. Es un privilegio, eso es una gloria, y también yo lo vivo como un destino, una suerte que tuve, ¿no es cierto? ¿En qué barrio vivía, Lito? Nosotros vivíamos siempre en el centro porque vivíamos en una pieza de una pensión, no teníamos casa. Igual mi infancia, que fue con mucha orfandad de cuestiones materiales, no tiene para mí ningún recuerdo malo, porque mi casa, la pieza donde vivíamos, mi conecte con mis viejos todo el día era siempre hablar de cine, música, siempre hablar de arte. Entonces, eso te enriquece desde tantos lugares. Muy felices, claro, muy felices. Y además yo los acompañaba desde chico a las Watts, a todos los lugares donde tocaban. Claro. Así que era cómico, porque yo tenía 10 años, tenía unas ojeras que me llegaban hasta las rodillas. Y nadie me... Hábitos de grande tenía, claro, ya. Claro, y nadie me prohibía porque decían, no, viene con los padres. Claro. Así que iba a todos esos lugares. Estaba habilitado por tus propios viejos, claro. ¿Y qué se escuchaba? Esto lo hemos hablado ya. ¿Qué se escuchaba cuando tenías esos 6, 10 años? Bueno, yo escuchaba música internacional, mucha música que conocía por mis padres y sus amigos. Algo de jazz, mucho bolero, tango canción, los tanguitos divinos de Gardel y Lepera, también algo de cancioneta napolitana, porque de parte de mi padre, Nevia, es familia piamontesa, ¿no? Así que yo escuchaba de todo, y después empecé también a acuñar lo que yo iba descubriendo. Tuve la suerte de iniciarme con el nacimiento del movimiento de la bossa nova, de la música brasilera, cuando yo estaba por cumplir 11 años. Ahí yo ya conocí una cantidad de cosas. Pero fíjate que me estás hablando de corrientes muy profundas que tal vez otras personas la vivieron y la aprendieron en la adolescencia. Sí, sí. ¿Vos no, eras yo chico tenía, y ya tenías, claro, una tenía, importante? Tenía el ámbito, tenía, claro, ese ámbito. Y ahí me acuerdo que a los 12, 13 años comencé a hacer un curso de Paulino Nogueira, de un guitarrero muy bueno brasilero. Y eso me iba abriendo la cabeza en una perspectiva de la música internacionalmente, pero nunca perdía de vista el horizonte, que lo que yo tenía que componer era algo personal, algo original. Porque mis viejos machacaban que si hacías algo que sonaba a otro, algo hecho, o copiabas, no servía para nada eso. Claro, que es una contradicción, porque se usaba en ese momento, más adelante, cuando vos después, digamos, trascendiste con los gatos y demás, sí, se usaba replicar temas en inglés o replicar temas de eso, otro. Claro. O sea, pero no, yo siempre tuve divididas las cuestiones. Aguas. Una cosa, como la tengo hasta hoy en día, que una cosa es disfrutar, conocer la música. Yo
Imagínate que tengo en mi colección, en mi casa, cerca de 25.000 discos. O sea que tengo música de todo el mundo, de todos los géneros. Pero nunca pensé en alguno de esos géneros copiarlo ni tomar algo. Lo tengo como algo artístico, como vos podés tener pila de libros. Claro, para nutrirte, o por un hobby, o por un gusto musical. Claro. Y después está la música que uno compone en soledad, la música personal, que bueno, que esa música trae tu impronta de melodía, tu idea armónica, tu rítmica, la cual también, lógicamente, se va superando, se va refinando con el tiempo, porque vos creces humanamente y también Totalmente. Porque el ir metiéndote en nuevas formas musicales te da más conocimiento para desarrollar lo que querés, ¿no? Me quedo un poquito más con tu viejo porque me parecen algunos matices muy interesantes que después terminan desarrollándose en tu historia profesional musical, ¿no? Esta cosa de tararear, eso, tu viejo te decía, buscale variantes a los temas, claro, y de ahí empezó a salir esa... Variantes era que no cantara liso, claro, porque nos parecía que alguien que cantaba igual la canción que como la había escuchado era medio tonto. Claro. Y no teníamos tampoco este criterio de que la voz tiene que ser con un volumen excesivo y gritar, eso era otra escuela, que a mí no me gustaba, ¿viste? A mí me gustan los cantantes que son... medio como instrumentistas musicales, que son DJ, que dicen, así es Gardel. Que dicen cuando cantan, claro. Claro, así es Carlos Gardel, así es Frank Sinatra, así es George Gilberto. Con una extensión de voz que no es muy grande, empiezan a desarrollar algo en la grabación que vos parece que el tipo está en las nubes, ¿no? Se expande. Entonces, bueno, yo estudiaba mucho eso y tenía también el asesoramiento técnico de mi madre, que aparte de ser concertista de piano, era foniatra. Todo completo, entonces tenía decía, toda no, la familia ahí. Ahí no lo respiraste bien. Claro. No. Bueno, al comienzo eran unos ejercicios que si vos me veías hacerlo te reías porque parecía que eras un hindú, ¿viste? Después pasó el tiempo y vos esos ejercicios los tenés incorporados. Claro. Yo ahora viajo donde estoy y mientras estoy viajando puedo hacer ejercicio y nadie se da cuenta. Ah, tiene que ver con el control de la oxigenación. No llegué todavía a ese grado, pero sí hago los ejercicios que son repetitivos. Claro que son aburridos. Bueno, evidentemente a vos te gustaba, son te raros, apasionaba. Claro, pero después te sentís muy bien cuando los haces. Claro, te sentís muy bien porque son ejercicios que te hacen bien físicamente, al oxígeno, pero también te hacen bien a tu relax, al espiritualismo. Te bajan un cambio de algo, ¿sabes? Absolutamente. Listo, los éxitos. ¿Nacen o se hacen? ¿Se entiende la pregunta? No, lo que pasa es esto. ¿Ya están predestinados los éxitos? Ningún compositor, ningún compositor sabe que tal o cual canción va a ser un éxito. Ok, podés darte cuenta, tenés 20 canciones para grabar en el nuevo disco y te podés dar cuenta que hay una o dos que tienen más el don de gustar que otras, ponele. Pero nunca sabés lo que va a pasar. Ahora, muchas veces el éxito de estas canciones también depende de que se las divulgue luego. Especialmente, imagínate en el mundo que vivimos hoy, que en realidad aparecen un montón de cosas que son inventos por campañas millonarias, pero que no tienen musicalmente mucho valor. Y con la repetición queda... Todo el día lo mismo, claro. Pero no, cuando nosotros comenzamos con el grupo, era algo que se iba corriendo la bolilla de boca en boca. Nosotros teníamos el primer disco chiquito que salía antes del long play, ¿no? Del disco grande, y entonces recorríamos nosotros las radios. ¿Y sí? Y nos metíamos en las cabinas donde estaba el tipo que va pasando la música en cualquier programa y le decíamos, mirá, somos un grupo nuevo de Rosario, acabamos de sacar este disco, ¿no lo podés pasar un día? Y el tipo lo escuchaba en la otra bandeja y decía, bueno, mañana en la hora, después del boletín te lo paso. ¿Y vos le creías? No solamente le creías, lo pasaban. Ah, lo pasaban, bien. Hoy en día eso no existe, porque claro, además... La palabra valía más, no sé. La mayoría de los espacios están comprados por campañas. Sí. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Buenos Aires, ir a una radio grande de las muy conocidas y el tipo de dedicarme el programa. Entonces, ¿qué va? Me dedica un programa, una hora, y estamos charlando, y empieza a llamar gente por teléfono, Lito, ¿dónde vas a tocar? Lo que se estila a veces en programa, sí, ¿no? Entonces yo tenía en ese momento en mi bolso un par de canciones mezcladas de un nuevo disco que iba a salir. Sí. Y se me ocurre sacarlo y le digo, mirá, ahora después que pase la publicidad, que seguimos con la otra tanda, tengo esto nuevo, si querés, para ilustrar un poco el programa.
Y él me dice, no, no puedo pasar nada, dice, porque tengo que someterme a los 6 temas que están pagados. Que los 6 temas eran de los Mifties, los cualquiera. Sí, 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 sí. Música norteamericana, italiana, lo que fuera. Pero estaba pagado el espacio, ¿no? Claro, no se entonces, podía salir entonces yo le digo, pero digo, la verdad digo que es de. Es medio tonto, digo. Me dedicas una hora y no podés pasar un tema mío, qué cómico. Bueno, así están las cosas a veces, es bravo eso.